Hola, ¿qué tal? Espero que se escuche bien. Acá estamos. Lo que vamos antes de seguir con Cervo, que habíamos estado viendo Cervo, ¿sí? Vamos, buenas tardes para todos. Ahí veo que se conectaron Micaela Salvador, Kevin Colwan, Lautaro Torres, Juan Martín, Renata Sena, bueno, y los demás que se van a ir conectando después. En general, en todas las escuelas están pidiendo que repasemos un poco lo visto en el transcurso del año, ¿sí? Y que no carguemos con tantas tareas nuevas, ¿sí? Así que vamos a repasar. En este caso, había escrito Cervo, lo voy a borrar. Teníamos que ver Cervo, pero vamos a empezar a revisar cada uno de los problemas vistos en los prácticos, desde el práctico 1 hasta el 2, bueno, y todos los prácticos. Esto ya lo habíamos revisado en clase, no sé hasta qué número habíamos llegado, por eso puse desde el 1, pero probablemente ustedes ya es innecesario empezar desde el 1, o sí, no hay problema, podemos arrancar desde el 1, a menos que me digan si recuerdan ahí, fíjense a ver hasta dónde habíamos llegado. Bueno, sigo hablando. Si continuamos, me avisan si quieren que vayamos acelerando. Si no, yo arranco por el 1 y vamos a ir viendo todo de nuevo, ¿sí? Para ir repasando. Desde el problema 1 de electromagnetismo del práctico 1, ¿sí? Cualquier cosa, si quieren que salte y me vaya más adelante a otro práctico, me avisan ahí por el chat. Yo los estoy leyendo, ¿sí? Hasta el 18 llegamos en clase, así que bueno, vamos a ver. Problema 18. Todos llegaron hasta el 18 en clase. No tiene hasta 18 el práctico. A ver, Rob. Perdón. A ver, he tenido acá una equivocación. Este no es, me equivoqué de práctico, ¿sí? Era de otra cosa, eso, nada que ver. Máquinas eléctricas. Vamos a buscar el 18. Esperen un cachito. Me cuesta un poco la terminología, pero 18, acá está. El 18 lo habíamos hecho o faltaba hacer. Ahí ponemos acá. Ahí está como uno, marca. A ver, puedo cambiar. Dieciocho. Dieciocho del trabajo práctico 1. A ver si puedo poner acá un separador porque estoy tapando el texto. Ahí está. Usando el cuadro 1, el cuadro 1 es el cuadro que en donde estaban todas las intensidades de campo
las inducciones y la intensidad de campo, determinar la permeabilidad relativa mu sub r para el hierro forjado expuesto a una intensidad de campo, y ahí da diferentes valores de intensidad de campo. Bueno, ¿se escucha bien lo que hablo o hay alguna interferencia? No, parece que se escucha bien, ¿no? Bueno, acá entonces continuamos con el problema que hay que determinar la permeabilidad relativa para hierro forjado. Entonces acá hay que ir a la tabla y la tabla, a ver si la tenemos acá. Acá está la tabla, ¿sí? Se ve diferentes valores de inducción y acá arriba tenemos intensidad de campo para hierro forjado, chapa normal y chapa silicio. En el problema nos pedía, vamos al problema, para 120, si ustedes tienen la tablita ahí la van a poder ver. Yo lo estoy viendo acá, pero se me complica un poco para hacerlo que se vea simultáneamente la tabla y acá esto que estoy mostrando. Para, habíamos dicho, permeabilidad relativa para hierro forjado con la intensidad de 120. Y bueno, acá teníamos para aplicar una fórmula, teníamos que la inducción, a ver si agarra, hasta teníamos que la inducción es igual a la permeabilidad, se ve ahí, por la intensidad de campo H. Ahí estaría. Esa sería la fórmula. Y tenemos otra fórmula más. Ahí, eso, obteniendo valores de la tabla, vamos a encontrar los valores de la permeabilidad y magnética del material. Como de acá mismo despejamos mu, que va a ser igual, si despejamos mu de ahí, a b, la fracción de b sobre h, mayúscula, perdón, ¿sí? Entonces, a partir de esa formulita vamos a obtener la permeabilidad absoluta y después teníamos la permeabilidad relativa, que es otra formulita que voy a agregar acá abajo, que también se va a aplicar para cada uno de estos problemas. Permeabilidad mu sub la relativa es igual, voy a borrar esto acá, a la división de la permeabilidad absoluta, que no se pone nada, dividido la permeabilidad, a ver si se ve ahí bien, la permeabilidad, pero esta es la del vacío, se pone un cerito ahí, ¿sí? La permeabilidad absoluta, la relativa es igual a la permeabilidad absoluta dividido la permeabilidad relativa. Hasta acá vamos bien, más o menos se entiende.
Estas son fórmulas que, bueno, ya, si ya lo habían hecho el problema, ya se acordarán de qué se trataba. Entonces hay que hacer un calculito para cada uno de, a partir de la tabla, obtener cada una de las inducciones. O sea, para H igual a 120, vamos a arrancar con la formulita esta. A ver, copio acá. Perdonen por la velocidad, que lo hago un poco más lento, pero que no estoy acostumbrado a escribir en matemática. En computadora es complejo. Mu, si ponemos de 120, o sea, el primero, podría poner sub 120, ¿sí? Sería H. Sé que es 120, ¿sí? Me faltaría encontrar el valor de B en el campo. Si voy a la tabla para 120, si ustedes tienen la tabla ahí pueden revisar. Para 120 hierro forjado, 120 y hierro forjado es 0,3 tesla. ¿Sí? Entonces acá yo tendría 0, perdón, una fracción de 0,3 tesla dividido H, que es 120. ¿Sí? Y esto, 120, perdón, la unidad es en ampere vuelta sobre metro. La, de la intensidad de campo. Acá se puede poner amper vuelta, amper vuelta sobre metro, o se puede obviar poner, siempre es, como siempre se usa la misma unidad. El resultado va a dar en tesla sobre amper vuelta por metro. Sacamos la cuenta a ver cuánto nos da. Serían 0,3 por 120. Perdón, dividido 120, 0,3, no sé, dio 0,025, no sé si ese es el resultado que les dio. Esta la unidad es en tesla dividido amper vuelta, tesla por metro dividido amper vuelta. Bueno, eso para 120. Este, ya que el resultado lo podemos recuadrar. Ahí ya quedó. Si tienen alguna pregunta, se entiende cómo fue este primer paso. Después se repite lo mismo para H, intensidad de campo 2400. A ver, lo voy a repetir. Voy a salir de la cámara, pero lo voy a ir haciendo. Mientras pueden ir viéndolo, cómo se va haciendo. Son pasos que se repiten. Así que cualquier pregunta, me preguntan por el chat y yo los leo.
Bueno, ahí ya creo que ya estaría terminado la permeabilidad es absoluta. Ahora falta dividirlo por la permeabilidad del vacío para obtener la permeabilidad relativa. Para esto vamos a poner la permeabilidad, esto podríamos poner relativa, va a ser también una fracción, donde acá tenemos la permeabilidad y acá también tenemos otra permeabilidad, pero esta es la del vacío. El resto de la fórmula lo voy a borrar. ¿Sí? Entonces ahí tendríamos, perdón, la primera permeabilidad relativa para el 580, perdón, no, era 120. 120 la primera. 120 de campo. Esto va a ser igual a la permeabilidad absoluta que habíamos obtenido allá arriba, que es 0,0025. 0,025. Dividido la permeabilidad del vacío 4 pi por 10 a la menos 7. Así lo tenían, ¿no? Fíjense en este problema a ver si da parecido, les dio la cuenta similar porque me está dando bastante rarito. Bueno, y seguimos calculando para cada uno de los casos anteriores. Así que continuamos. Cualquier pregunta, no se olviden de preguntarme ahí por el chat y bueno, vemos a ver cómo se lo contesto, ¿sí?
Bien, más o menos les ha estado dando los mismos valores o diferente. Controlen a ver con lo que tienen hecho, a ver si dio parecido o diferente por los decimales. Debería dar aproximado más o menos los valores de permeabilidad relativa. Y estos últimos cuatro serían los resultados finales. No llevan unidad, la permeabilidad relativa no lleva ningún tipo de unidad. Cualquier pregunta me preguntan, que difiera el resultado. Bueno, y ahí ya terminaría el problema 18. Vamos a ver si están todos los resultados bien. Pasamos al 19, si no, seguimos controlando si hay algún error. Bueno, llegamos al problema de las tablas. Los problemas anteriores dieron los mismos resultados que tienen. Bueno, bien, puede ser una diferencia por la cantidad de decimales utilizados. Está totalmente bien. Puede haber esa variación. Así que seguimos con la tablita. Y acá en la tablita hay que hacer muchas cuentas e ir completando la tablita. Por lo que no sé si. Vamos a tener que verla otro día donde tenga otra herramienta diferente. Saltearíamos ese punto de la tablita que es el último. A ver. Sí, efectivamente hay que ir llenando una tablita
Para ir llenando esa tablita, ya voy a preparar para mañana con otra herramienta que me facilite el trabajo como Excel y demás, porque si no, escribiendo fórmulas es muy tedioso y no lo voy a hacer escribiéndolas por acá. Esto es más bien para ir cargando fórmulas. Ya le voy a tener hecho o lo vamos a hacer en Excel para hacerlo más rápido. Entonces este punto lo voy a marcar que lo hacemos después. Voy a poner acá que se puede hacer fácil con Excel, ¿sí? Excel. Lo hacemos, lo dejamos para mañana. Para mañana. Y seguimos el punto 20, también tiene que ver con graficar. Eso también se ve para mañana. Para mañana, Excel. Excel. Entonces, con esto ya estaríamos terminando lo que sería del práctico 1, ¿sí? Así que vamos a pasar a lo que sería el trabajo práctico 2, ¿sí? ¿Pudieron hacer algún problema del trabajo práctico 2? Bueno, acá arrancamos con el trabajo práctico 2, el problema 1. Este no lo habíamos visto en clase, así que bueno, sería como empezar a verlo. Un poco ustedes ya lo hicieron leyendo la teoría de un libro que les pasé y pudieron hacerlo algunos, otros no pudieron. Entonces ahora acá sí vamos a irlo viendo. A ver de qué trata. Un conductor se desplaza a una velocidad lineal de 10 metros por segundo dentro de un campo magnético fijo de inducción, un Tesla. Determinar el valor de la FEM inducida en el mismo y si posee en el mismo si posee una longitud de 1 metro. Bueno, es un conductor que se mueve en un campo magnético que tiene una intensidad y acá tenemos una formulita que yo le había puesto un resumen de fórmulas al principio, y había una donde decía que la FEM, la voy a escribir acá la formulita, la FEM puede ponerse así, es igual a la inducción por la longitud por la velocidad. O sea, si hay un la FEM también tiene otro símbolo que a ver si sale una E chiquita es igual a la inducción por la longitud por la velocidad, la inducción en Tesla, la longitud en metro y la velocidad en metro por segundo. Sí, entonces esto quedaría metro Tesla por metro cuadrado sobre segundo. Ese sería
igual a todas estas unidades es igual a un vol, o sea, a vol. ¿Sí? Vol. Vol. Coinciden justo las unidades, así que no hace falta ningún tipo de conversión. O sea, si se mueve un Tesla o un cable de una longitud de un metro a una velocidad de un metro por segundo, va a producir un volt. Bien, ¿cómo aplicamos esta formulita en el problema? El problema nos pregunta determinar el valor de la FEM inducida. Entonces, vamos acá a reemplazar los valores de inducción, de velocidad y de la longitud del conductor. ¿Sí? Ahora voy a hacer eso. Bueno, y ahí está el resultado de, ahí dice epsilon, ahí está, la FEM va a ser igual a 1,5 por un metro por la velocidad que es de 10 metros por segundo, eso me va a producir sobre los extremos del conductor que está cortando en el campo magnético, que es de 1,5 tesla, 15 volts. Bueno, vamos entonces, si tienen todos este mismo resultado, pasamos al problema 2. Este dice 1, quiero cambiar a 2, ahí está, 2. ¿A qué velocidad se deberá mover un conductor de longitud L igual a 0,5 metros para que dentro de una inducción de campo magnético de B igual a 1 tesla produzca una FEM de 5 volts? Es un problema muy similar al anterior, nada más que en este caso la incógnita es la velocidad, ¿sí? Así que voy a copiar la fórmula anterior y ponerla despejada para ver cómo queda.
Bueno, acá la velocidad despejándola queda como la FEM dividido la inducción, dividido también la longitud del conductor, usando la misma formulita, y tenemos que en este caso la velocidad es 10 metros por segundo, ¿sí? Varía con respecto al problema anterior en que la longitud del conductor es la mitad, por eso se tiene que. Bueno, es un problema diferente. Ahora vamos, si hasta acá les dio igual, pasamos al problema 3. El problema 3 dice determinar la inducción de un campo magnético B que será necesaria para que un conductor de longitud metro, de longitud que se mueve a una velocidad B igual 10 metros por segundo, cortando la línea del campo magnético, produzca una FEM de 12 volts. Tenemos exactamente el mismo problema, o sea, estamos usando exactamente la misma fórmula, nada más que en este caso no pide como incógnita encontrar B, o sea, la inducción del campo magnético. Así que vamos a despejarla como hicimos anteriormente. Bueno, y despejando nos da que la inducción es de 1,2 Tesla. Revisen a ver si les ha dado lo mismo, parecido o hay alguna diferencia, si está igual el despeje y demás. Si todo está bien, pasamos al problema 4. Bueno, y el problema 4 dice, ¿cuál es la FEM de autoinducción
Si el flujo magnético que existe en un campo magnético producido por una bobina de una electroválvula tiene, acá no va el sí, bueno, esto ya tengo que modificar el electroválvula, sí tiene un núcleo cilíndrico de diámetro 4 centímetros y la inducción magnética en la misma crece de 0 a 1,5 Tesla en el tiempo delta T igual a 0,3 segundos. En este, perdón, no se me estaba viendo bien la cámara. En este problema hay que usar otra fórmula, ya cambiamos. Hay que usar otra fórmula, yo le había dado un listado de fórmulas. Y acá ya voy a copiar porque tenemos que aparece el flujo, aparece un área porque nos da un diámetro y una variación de inducción. O sea, si tenemos la variación de flujo, podemos obtener el valor de y el área, podemos obtener la inducción. Y si tenemos esa variación de flujo en el tiempo, también podemos obtener la FEM, ¿sí? Así que bueno, vamos a buscar esa fórmula y la voy a pegar acá enseguida. Bueno, acá tenemos esta fórmula que figuraba también en la lista como FEM de autoinducción. Sí que es exactamente la misma de inducción. La FEM que se produce va a variar con el flujo, la variación de flujo en la variación del tiempo, ¿sí? Acá tenemos que hay una variación de el flujo, pero que se debe a una variación de la inducción porque el diámetro se mantiene constante en 4 centímetros y esta variación se produce en 0,3 segundos. Vamos a ver primero cómo es que se varía el flujo con otra fórmula más que voy a agregar. Bueno, acá en esta otra fórmula la que marca
Fíjense al costado, acá hay unos números, ¿sí? Ahí abajo estoy apuntando, abajo sale el 14, y esos son números de ecuaciones. Si ustedes lo ven en la pantalla, la 15 es la de la FEM, y la 16 dice el flujo es igual a la inducción por la sección. Esa sería el área que tiene, por ejemplo, el diámetro del cilindro acá de la electroválvula. Si B es 0, entonces el flujo va a ser 0 para sacar la variación. Y el de un tesla tendríamos que sacar cuánto va a ser ese flujo magnético. Para eso usamos esta ecuación, la 16, y acá podríamos agregar que es igual a, si usamos el 1,5 tesla por la sección, que da un diámetro de 4 centímetros, que serían 0,04 metros. Acá agregamos pi para sacar el área, ¿no? Porque se trata de una sección. Pi por, esto lo ponemos todo entre paréntesis, porque es un área. Esto va al cuadrado, que sería el diámetro, esto al cuadrado, y se divide esto por 4. Dividido 4, a ver si ahí queda. Pi por diámetro al cuadrado sobre 4, pero no me gusta esa forma, a ver si se ve mejor así. Pi por diámetro al cuadrado sobre 4, ahí estaríamos calculando lo que sería la sección por la inducción. Esto nos va a dar el flujo, y esto va a dar a 1,5, miren que voy sacando acá el, a ver, el radio es 0, perdón, diámetro 0,04, esto al cuadrado, y esto lo tenía que dividir por 4, pero todo esto, da un número bastante chico, pero no importa. Todo esto vamos a sacar no tantos decimales, con 5 decimales vamos a ver si está bien. No sé si les habrá dado eso, calculo que debe estar bien, probablemente haya algún error, revisen los resultados de ustedes. Ese sería el flujo 2, phi sub 2, ¿sí? Porque ya sabemos que esta es la inducción final, o sea, sería la 2, si lo vemos así. Puse un 1, 2, ¿sí? Porque sabíamos que directamente, si nosotros hacemos esta cuenta para el primer caso, ¿sí? Como tenemos inducción 0 tesla, todo esto no hace falta calcular nada, porque el resultado acá va a ser 0, ¿sí? Todo esto nos va a dar 0, ¿sí? Entonces esto para phi 1, el inicial, la variación. La variación entonces entre 0 y el anterior va a ser ese valor. Entonces vamos a la fórmula de la FEM, la inicial que pusimos, esta, ¿sí? Vamos a calcular la variación, sería es este numerito que había puesto acá anterior, el flujo,
El flujo dividido ese numerito, bueno, ahí se ve un poco grande, dividido la variación entre 0 segundo y 0,3 segundo. Esto sería una otra, la variación de tiempo. Y esto entonces me va a dar igual a un número que es bastante pequeño para convertirlo. ¿0,02513 volts? No sé si les dio ese mismo valor. Pero ya hay algo que me faltó acá agregar, que son que los valores se vean. Vamos a agregar los valores ahí, lo que no se ve. Uno es... el valor de la variación del flujo, que sería 0 menos, o este valor menos 0, menos 0, y la fracción, ahí tendríamos la variación, sería una fracción dividido, ahí tenemos después los 0,3 segundos menos 0 segundos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Hay un número terriblemente grande ahí, lo voy a tratar de achicar. Por ahí. Más decimales 5. Ahí. Esa arriba tenemos la variación de flujo y abajo la variación de tiempo. Esa variación de flujo en el tiempo va a producir una variación, una FEM, ¿sí? Esa FEM, o podríamos poner acá el simbolito de epsilon, va a ser igual a 0,02513 volts, y esto lo recuadramos como el resultado final, que era lo que preguntaba el problema, la FEM generada. Y seguimos con el próximo problema, el 5. A ver. Si hasta acá les dio bien, o tienen alguna diferencia, me avisan. Bueno, seguimos con el problema 5, nos dice calcular el valor de FEM de autoinducción que desarrollará una bobina, debería decir, se ha copiado mal, con coeficiente de autoinducción de 50 milihenrios si se aplica una corriente que crece desde 0
hasta 20 amperes en un tiempo de 0,1 segundo. A ver si es así, voy a ver, leerlo desde el práctico. ¿Sí? Dice boina, una boina, debería decir bobina, eso es un error. vamos a arreglar. Inducción, PC, una bobina, no boina. Una bobina con coeficiente de autoinducción, 50 milihenrios. Bueno, es un problema muy parecido al anterior, que lo que cambia es que nos está dando un dato directamente del flujo, que se maneja el flujo en henrios. Entonces, al estar en milihenrios, vamos a poder convertirlo multiplicando, dividiéndolo por 1000, que es la conversión que se hace. Bueno, vamos a ir presentando los datos del problema. ¿Sí? A ver, teníamos 50 milihenrios que se va a pasar vamos a pasar a henrios, sería igual a 0,05 henrios. A ver, ya con... Bueno, seguimos 0,5. ¿Qué otro dato teníamos? Que la intensidad de corriente es de 20 amperes. 20 amperes es la I. Igual a 20 amperes. Para esto teníamos una fórmula, porque teníamos la corriente como dato, tenemos el coeficiente de autoinducción, esto se llama L, tenemos L, que es el coeficiente de autoinducción, tenemos I, y tenemos la variación o el delta T, que es 0,01 segundo. Esto lo podemos copiar directamente, delta T igual a 0,01 segundo. Bien, con estos datos y la fórmula, a ver, voy a buscar la fórmula y ya vuelvo. Bueno, se me pega mal la fórmula, así que la voy a tener que reescribir, ¿sí? Seguimos. Voy a reescribir la fórmula, no hay problema. Reescribimos la FEM de autoinducción, o la FEM va a ser igual a la coeficiente de autoinducción por la variación de corriente o el delta, a ver, primero formamos la fracción, el delta de corriente dividido cómo varía la corriente esa en el tiempo, ¿sí? Que acá sería el delta T, variación de corriente dividido variación de tiempo multiplicado por el coeficiente de autoinducción. El coeficiente de autoinducción cambia con el tipo de bobina, ya habíamos visto antes cómo se calculaba, creo que no.
pero el coeficiente de autoinducción, cuando cambia la forma de la bobina, la forma física, por así decirlo, cambia. Eso depende del material con que esté hecho la bobina. Después la variación de corriente y en el tiempo va a generar una FEM, que eso va a, mientras mayor sea la variación en el tiempo, mayor va a ser la FEM generada de autoinducción. Esto, para este problema, vamos a tener que L va a ser igual a 0,05 Henrios, ¿sí? Ese es L, multiplicado por la variación de corriente que hasta 20 amperes va desde cero. O sea que directamente podemos poner acá los 20 amperes menos, menos 0 amperes. Esta variación es 20, ¿sí? Porque va desde 0 hasta 20. Y esto va dividido por la variación de tiempo, que la variación de tiempo nos da directamente el delta i y delta t, es 0,1 segundo, ¿sí? Entonces, como resultado final, la FEM generada va a ser igual a los 0,5, eso 0,05 henrios por 20, que serían los 20 amperes, dividido los 0,1 segundos que demora en producirse la variación de corriente. Y eso nos da un resultado de 1 volt. Lo recuadramos porque es el resultado final. Y si quedó, fíjense si les dio este problema igual. Y si les dio bien, pasamos al 6. Bueno, pasamos al 6 y les ha dado igual. Es un poco denso ver así todos los problemas de uno de una vez. Es un poco también cansador, por lo que vamos a ir poniendo un poco de problemas y un poco de otras cosas. Así no se hace tan complejo o aburrido, ¿sí? Entonces acá vamos a hacer el problema 6 y después mañana continuamos con los otros problemas, pero vamos a ir haciendo, viendo otras cosas, otro video sobre servos, sobre motores paso a paso, como para ir viendo un contenido variado y no una clase de pura fórmula. Acuérdense que mañana también vamos a hacer algunos gráficos y a trabajar con el Excel, ¿sí? Bueno, este problema 6, dice que cuánto tiempo habrá que esperar para que la FEM de autoinducción se reduzca a 1 volt si se hace circular 1 ampere por una bobina con un coeficiente de autoinducción de 600 milihenrios. Bueno, es exactamente igual,
que el problema anterior, nada más que lo que hay que despejar acá es el tiempo, ¿sí? Copio la formulita y lo vamos resolviendo. Bueno, entonces ahí ya estaría terminado, despejado el tiempo. Es la misma fórmula, nada más que hay que reemplazar y despejar. La respuesta es cuánto tiempo habrá que esperar y 0,6 segundos, o sea que es bastante rápida el tiempo que tarda en llegar a esa corriente, ¿sí? ¿Cuánto tiempo habrá que esperar para que circule menos corriente? Es bastante rápido. Bueno, vamos a ir entonces a dejar el problema a partir del 7 para la clase que viene. Cualquier pregunta que tengan sobre alguno de estos problemas, ya después voy a crear un documento donde va a estar todos estos problemas ya resueltos, escritos. Por ahora no, pero ya va a estar. ¿Sí? O sea, todo esto mientras lo vamos viendo acá, después lo voy a guardar y lo van a tener accesible. Bueno, hasta acá, si tienen alguna diferencia en alguno de los problemas, me avisan. Vamos a ir viendo un poco algunos videos de servos y de motores paso a paso. Enseguida la transmisión esta va a continuar. Va a continuar, así que solamente esperen un ratito y ya estamos de nuevo.
los servomotores. Cuando se trata de mover cosas en un proyecto, recurrimos a los motores para lograr este propósito. Los motores tienen la finalidad de realizar el desplazamiento de un objeto como nosotros queramos, ya sea simplemente conectando los dos polos de una batería al motor, o más elaborado, controlando nuestros motores mediante programación, con un microcontrolador, tarjetas de programación, etc. Hay básicamente tres tipos de motores: motores DC, servomotores y motores paso a paso. Hoy día hablaremos del servomotor. ¿Qué es un servomotor? Un servomotor, conocido generalmente como servo, es un dispositivo actuador que tiene la capacidad de ubicarse en cualquier posición angular por medio de señales de control PWM dentro de su rango de operación. A ver. ¿Rango de operación? Sí, el rango de operación es el límite de grados con el cual trabaja el servomotor. Generalmente, podemos encontrar los servomotores con un rango de operación de 0 a 180 grados y viceversa. Aunque también podemos encontrar los servomotores de rotación continua. Esto significa que pueden rotar de 0 a 360 grados y viceversa. Estos a su vez tienen más fuerza que un motor DC gracias a su mecanismo de engranaje. El componente principal de un servo es un motor de corriente continua. El motor de corriente continua por sí solo tiene mucha velocidad, pero muy bajo torque. Para aumentar el torque de lo que será nuestro servomotor, se utiliza una caja reductora que transforma gran parte de la velocidad de giro en fuerza. Para lograr el máximo de fuerza de un servomotor, la tensión de alimentación va de 4 a 9 voltios dependiendo del modelo y del fabricante del servo. Espera. ¿Y si no sé cuánto es el voltaje que debo aplicar? No te preocupes, para eso existe el datasheet. El datasheet es un documento en el que... Sí, lo que dije es que vamos a ir viendo algunos videos hasta finalizar, más o menos hasta las 5, ahí cortamos y bueno, mañana continuamos con los problemas que faltaban a partir del 7. Sí, esto del tema de servomotores es lo que estábamos viendo a continuación y bueno, seguimos repasando los problemas. Bueno, eso era lo que dije, que quizá no se escuchó. Vienen todas las especificaciones del modelo de tu servomotor. Solo es cuestión de que entres a internet, pongas el modelo y el fabricante agregando la palabra datasheet y aparece el documento en PDF donde vienen todos los datos técnicos de tu producto. El servomotor también cuenta con un circuito de control el cual se encarga de recibir la señal PWM que nosotros enviamos para hacer funcionar este sistema. Los servomotores cuentan con tres terminales de conexión, dos para la alimentación eléctrica del circuito y uno para la entrada de señal de control. El color del cable de cada terminal varía dependiendo del fabricante. Eso sí, el cable del terminal positivo siempre es rojo. El cable de alimentación negativo puede ser marrón o negro, y el del terminal de entrada de señal suele ser color blanco, naranja o amarillo. A veces necesitamos mantener la fuerza de un servomotor y que gire libremente los 360 grados, pero el rango de operación nos impide eso. Ah, pero esto tiene solución. Y como todo en esta vida tiene solución, a los servomotores se les puede modificar para lograr esto que queremos, simplemente eliminándole el circuito de control y la pestaña que funciona como bloqueo. Esto dejará que el servo funcione como un motor DC, pero conservando totalmente su fuerza. Pero, ¿en qué puedo aplicar un servomotor?
Los servomotores se utilizan frecuentemente en sistemas de radiocontrol, juguetes y por supuesto en robótica. La domótica depende mucho de este tipo de motor, por ejemplo, para abrir puertas, cortinas, ventanas, etc., se utiliza por su capacidad de programarlos en ciertos ángulos. Arduino es una plataforma con la cual podemos programar servos de manera fácil y con lo que la mayoría de la gente los maneja. Lo que hace especial a un servo es, por tanto, que podemos ordenarle que gire una cantidad de grados concreta, cantidad que dependerá de la señal de control enviada en un momento dado por algún microcontrolador. Así que ya tienes idea de lo que es un servomotor y para qué se utiliza. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta y suscribirte, así estarás al tanto de los próximos videos donde estaremos hablando de conceptos básicos de la electrónica. Bien, para controlar un servo es necesario saber manejar algún tipo de controlador, ya sea a partir de electrónica o cualquier otro tipo de PLC o Arduino y demás, por lo que me decían que ustedes habían visto una parte de Arduino. Vamos a tratar de ver, aunque sea lo más básico, para poder manejar un motor paso a paso. Si no lo tienen al Arduino, o si lo tienen, lo van a poder manejar de forma física, y si no, ya les voy a explicar de qué programa se puede bajar para manejar o aprender a manejar Arduino y mover motores paso a paso de forma virtual, o sea, bajando un programa de simulación electrónica. No es necesario que tengan que gastar en comprar, y van a poder aprender para después, si en algún momento les hace falta para cualquier tipo de proyecto, poder hacerlo. Así que bueno, vamos a buscar una introducción de Arduino. Introducción, a ver si hay algo introductorio a Arduino para que... ¿Qué es Arduino? Una explicación. A ver. Veamos si hay alguna... Hola, ¿qué tal? Bienvenido o bienvenida al primer episodio de la serie de tutoriales de Arduino en español. Soy Manuel de Código Facilito y en esta introducción vamos a hablar un poco acerca de qué es Arduino, qué proyectos o cosas podemos hacer con él y por qué se ha vuelto tan popular alrededor del mundo. Si viste el video de Pong promocional, a lo mejor ya tienes una idea del tipo de cosas que podemos hacer con Arduino. Si no, te recomiendo que le des clic a este icono que está por volverse icono. Es un pequeño video que hice para describir el tipo de proyectos que podemos hacer con Arduino. Y bueno, empecemos definiendo qué es Arduino. Para hacerlo, lo voy a comparar con su hermana mayor, la computadora. En una computadora tenemos un procesador. A este procesador le conectamos algunas entradas, por ejemplo, un mouse o un teclado o una cámara. El procesador usa la información de estas entradas para generar salidas, por ejemplo, en un monitor o en unas bocinas. Entonces, este sistema de tener entradas, un procesador o cerebro y unas salidas es exactamente el mismo que usa Arduino. Arduino viene siendo nuestro cerebro, al que le conectamos algunos dispositivos.
Por ejemplo, una perilla o un botón o un micrófono. Estas entradas, que en Arduino las vamos a llamar sensores, se conectan a nuestro cerebro y podemos generar salidas con ellos, por ejemplo, en un display como estos de las alarmas viejas, relojes viejos, o en una pantalla LCD, incluso, por ejemplo, en motores. Entonces, en pocas palabras, Arduino viene siendo una plataforma para hacer proyectos electrónicos. Y nosotros integramos todos estos componentes y podemos hacer todo tipo de proyectos interesantes. Por ejemplo, automatizar nuestra casa usando un sistema domótico o tener una alarma que nos envíe un tweet cuando alguien entra a nuestro cuarto sin permiso o, por ejemplo, una batería electrónica. Las posibilidades pues son infinitas gracias a que casi todas las variables físicas, no sé, velocidad, aceleración, inclinación, temperatura, fuerza, presión, etcétera, etcétera, se pueden convertir a electricidad que Arduino puede medir y hacer todo tipo de proyectos. Y bueno, lo mejor de todo es que Arduino está diseñado, está pensado para gente que no tiene un fondo técnico, un fondo a lo mejor de ingeniería electrónica, o sea, gente que solamente quiere aprender a hacer este tipo de cosas, pero que no tiene ese trasfondo técnico difícil, ¿no? Realmente no necesitas ser un genio en las matemáticas o un ingeniero superdotado para poder usar Arduino y hacer tus proyectos. Está pensado, el lenguaje de programación está pensado para que sea fácil de aprender, sencillo, intuitivo. Y además cuenta con una comunidad de usuarios muy activa. Hay mucha gente alrededor del mundo que actualmente está haciendo proyectos con Arduino y en los foros tú te puedes guiar, puedes ir preguntar y seguramente encuentras respuesta o orientación si tienes alguna idea y no sabes cómo empezar o algo. Además de que ya hay bastantes librerías para la mayoría de las cosas, por ejemplo, un LCD o un motor. No tienes que aprender desde cero cómo usarlo, sino puedes basarte en el código que alguien más hizo y empezar a trabajar luego, luego. Y bueno, espero que me haya dado a entender un poco con esto, de todas las ventajas que tiene conocer o usar Arduino. Espero les haya interesado. En los siguientes videos, pues voy a empezar a ver proyectos, o bueno, más bien aplicaciones. Poco a poco, desde lo más básico hasta lo más complicado, voy a tratar de abarcar lo más que pueda. Espero les haya. Bueno, creo que se hace un poco largo y tedioso para ustedes estar tanto tiempo frente a la pantalla, así que voy a cortar la transmisión ahora a las 4:30, así hacemos como de cuenta que tenemos recreo y demás, y bueno, hasta el final ya damos finalizada la clase de hoy, ¿sí? Así ya queda libre. Bueno, mañana a las 2 de la tarde arrancamos otra transmisión y sí seguimos viendo videos de Arduino. Gracias por estar ahí, por estar presente y bueno, seguimos la clase que viene. Que tengan buenas tardes y hasta mañana.